Bien, aquí estamos. Gracias por seguir con nosotros. 9:04 PM. Vamos avanzando aquí con nuestro programa. Ya tengo aquí a mi lado al encargado de cerrar los sets en vivo en esta noche. Hace rato no venía por nuestro programa, Sebastián Sotelo. Bienvenido nuevamente, Sebastián. Gracias, Charlie. De nuevo por la invitación. Muchas gracias. Como cuando fue la última vez que vine, como el año pasado, estuvo por acá como con a finales, más o menos. Y hace rato, después de esa vez, no lo teníamos. No, hasta ahorita. Recuerdo que yo conocí a Sebastián y era muy niño ya. Sí, era un niño por ahí de que unos 15 añitos. Se creció Sebastián, trabajando sí, claro. Fuerte, ¿no? Lo he visto por ahí muy bien con la parte de producción, trabajando fuerte, tracks rankeados, hablemos un poquito de eso. Sí, Charlie, no, gracias a Dios el trabajo en producción, pues todo es de constancia, paciencia y todo. Me ha ido muy bien, ahorita muy metido con el cuento con Paco Zuna, con Marco Carola. Sí. Han tocado las canciones por una cantidad de cosas. Ahorita me acaban de una noticia súper chévere. Hoy era el último día del Enter. Sí. Y Paco Zuna volvió a tocar una canción mía. ¿Cómo se llama? Que cerró, se llama... No puedo decir todavía el nombre, ¿todavía porque no ha salido todavía al mercado ni todavía. Okay. Entonces, ¿se la pasó usted de promo a él? Sí, la tiene de promo todavía. Vamos a ver qué pasa. La cosa está ahí con él. La ha estado tocando, la tocó en el Tomorrowland de este año. Sí. En el stage de Richie Houghton. Que fue el de Minus. La volvió a tocar en el Neopo Festival como en agosto más o menos. Y ahorita en el Enter, creo que es en Space, que es hoy, todavía no ha acabado. Sí, están ahí. Y trabajando mucho con un amigo que se llama Matt Class, que ha sido como también el apoyo fuerte en la producción. De Medellín, creo. De Medellín, sí. ¿No? Un productor muy sí. Bueno. El apoyo en la producción fue mucho con él. Ok. Él hizo una canción mía, un remix a mi canción. La tocó Marco Carvalho en un montón de fiestas también en Ámsterdam. ¿Qué sonido está trabajando usted actualmente? Produciendo. Como tech y algo de techno, pero sí. Por una onda más oscura, pero como sin dejar el groove un poco. Sí. Muy metido con el sello de Paco Zuna, muy esa onda. Me gusta tocar mucho sonido raro porque pues ahorita el tech house agarró una movida muy monótona. Sí. Se escucha lo mismo. La idea es entrar con algo distinto y eso es lo que le gusta a la gente pues de arriba. Lo que es Marco Carola, Paco. Son encantados con la música extraña, pero que no, que siempre sea de un nivel muy bueno. Entonces, siempre por este lado. Bueno, me imagino que su set va a estar cargado de eso hoy. Sí, bastantes promos, musiquita por ese lado, que me gusta y muy bien. Así va a ser el set de hoy, Charlie. Vamos a iniciar entonces, Sebastián, bienvenido. Vale, perfecto, ¿no? Gracias de nuevo, Charlie, por la invitación. Sebastián Sotelo, que es el encargado de cerrar esta noche los sets en vivo, una hora. Así que, súbale el volumen, disfruten el set aquí en Voltaje Electrónica. Mezclando en vivo para Voltaje Electrónica, Sebastián Sotelo. Estás escuchando Voltaje Electrónica.
Go, go, go.
electrónica. Mezclando en vivo para Voltaje Electrónica, Sebastián Sotelo.
Esto es Voltaje Electrónica.
Love, 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 love
We'll be right back.
como dice Fabián Hernández, de mis favoritas. Me imagino que será uno de los tracks de los que comparten ahí opiniones en el chat. Él es Sebastián Sotelo, terminando su set a esta hora, una hora, con esos sonidos como hablábamos al inicio, pues como el tech marcado fuertísimo. Sí, sí, bien marcado, con muchos drums, muchos fill outs, que son todas las percusiones que son así seguidas. Y no bastante, o sea, me gusta mucho este género, pero los sonidos más raros. Uh-huh. Y obviamente sin dejar el groove, pero sí, siempre como por esa línea holística. ¿En qué sellos prensos o tienes sellos suyos? No, míos no, pero estoy próximo ya a lanzar mi sello. No, trabajo en muchos sellos. Uh-huh. Pues empecé en el de Guay, que fueron pues sí, como arrancar y eso. Ahorita bien, es importante es en material, el material IMS, que es el de Mijalis Pras. Uh-huh. En ese sello viene Definition Records de Christian Fischer, que es más uh-huh, tecno, que es como con, creo que con Noferini, que tienen el sello, entonces viene por ese lado Definition. Uh-huh. Y no, vienen otros tracks que pues si Dios quiere, pero la otra semana da la noticia. Estuve trabajando 5 meses en 4 canciones. Sí. Ya están terminadas las 4, estoy como en el proceso de mezcla y master. Uh-huh. Esperemos dar la noticia la semana que viene si todo sale bien. Que sería como la mejor noticia para mí en la carrera que llevo como DJ, entonces esperemos, si Dios quiere, todo sale bien. Estuve trabajando como 5 meses, pero... ¿Cuánto ya trabajando como productor? No, como productor, Charlie, llevo productor así, llevo como 2 años nada más, 2 años y medio como productor. Sí. Pero bueno, es un buen comienzo, ¿no? Sí, no. Para todo lo que viene todo, ahora. Sí, para el tiempo de los grandes artistas que llevan 20, 25 sí, claro, años. A darle, Charlie, eso es de paciencia, porque no se puede explotar a los 2 años ni al primer año. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Darle. ¿Con qué produce usted? ¿Con qué software? Con FL Studio. Sí. Y soy como con un MIDI pequeñito, una Kai, pero sí, con FL, y trabajo cosas así con mucho VST. Muy bien. Me gusta mucho trabajar con VST, tocarlos en el Akai, y eso, trabajo en eso, con FL estoy dándole. Pegado ahí. Sí, sí, el de FL. Bueno. Sí, no me ha salido bien. Recuérdenle a la gente que nos ve sus redes sociales para que lo sigan en Twitter, en Facebook. En Facebook estoy como Sebastián Sotelo, a mí pueden buscar la página, estoy en Twitter como Seb Sotelo, son como los fundamentales, igual sí, en SoundCloud, sí, para todas las redes sociales, y como Sebastián Sotelo, el único que cambia es el de Twitter, que es Seb Sotelo. Seb Sotelo, para que lo sigan ahí, Seb Sotelo, que acaba de terminar su set, gracias por haber venido esta noche. No, a ti, Charlie. Y complacido de estar acá. Un último anuncio así como de las fechas que vienen. Ok. Tenemos el 5 de octubre, el otro sábado, una fiesta de Juan Cayo, un amigo mío, tocamos con Bunch, con Johnny Housing, sí, ahí en Deluxe. Okay. Para que lleguen ahí todos. ¿Y qué? ¿Es qué fecha? 5 de octubre. 5 de octubre, ok. Y una para no dejar pasar, la del 1 de noviembre, que es en piso 30 con DJ Fronter y también Mad Class, que es la de sí, Halloween. Sí, ah, una fecha cuando hay Najera y ellos. Entonces, para que las tengan presentes el 5 de octubre y 1 de noviembre. Bueno, para que lo sigan ahí también, para que no se pierdan estos buenos eventos. Gracias, Sebastián. No, a ti, Chale, por la invitación. Sebastián Sotelo terminando su set a esta hora, pues ya viene Mix Sessions. Eso va a ser después de los comerciales, donde los artistas más relevantes del mundo nos comparten sus sets hasta las 3 de la mañana. Nosotros nos vamos, pero ustedes siguen ahí conectados con muy buena música a través de Voltaje Electrónica. El próximo jueves regresaremos con más sets en vivo desde las 6 de la tarde, así que los esperamos muy conectados a las 6 p.m. para que disfruten artistas que les traemos invitados cada 8 días aquí en Voltaje Electrónica. A todos, gracias por haberse conectado esta noche. Sigan con Mix Sessions y nosotros nos veremos el próximo jueves aquí con Voltaje Electrónica. Cuídense mucho. Chao, chao.